Desde Europa fuimos as primeiras en solicitar que os fondos de compensación se abrisen para xentes do mar. Hoxe estamos aquí, insisto, apoiando non só as xentes do mar, que tamén, senón a cidadanía en xeral que protexe as súas costas galegas. E agradecemos a compañeira Irene Montero que hoxe veña a arroparnos e a acompañarnos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, y a todas y a todos, muy buenos días. Como decía Isabel, pues hoy yo he venido con Isabel Faraldo, que como saben es la candidata de Podemos a la Xunta, para arropar a las gentes del mar ante este desastre ecológico y para apoyar esas reivindicaciones de defensa del territorio que habitamos y bueno, y para apoyar a esta sociedad que es la sociedad del nunca máis. La sociedad del nunca máis para acabar con la impunidad del Partido Popular, con la manipulación informativa, para proteger las costas, para proteger el territorio que habitamos, para proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras del mar. Y nos damos cuenta que con el Partido Popular siempre es el otra vez, ¿no? Lejos del nunca máis, mientras la sociedad gallega pide nunca máis de nuevo, desgraciadamente tiene que pedirlo, el Partido Popular está en otra vez la manipulación informativa, otra vez tratar, como denuncian los propios trabajadores del mar, de comprar el silencio de los trabajadores y de las trabajadoras, otra vez pretendiendo quedar en la impunidad con un desastre de gestión que está más preocupado de proteger su propio partido y a sus propios intereses que de proteger las costas de Galicia, y otra vez esa sensación de que el Partido Popular, cuando gobierna, siempre lo hace en su propio beneficio antes que en el interés de nuestro territorio y sobre todo de las gentes que lo habitan, que lo cuidan, que lo protegen y que al final son las más importantes en política. Así que bueno, pues estamos aquí, como les decía, con Isa Faraldo, con las gentes de Podemos y para arropar a las gentes del mar, que hoy son las verdaderas protagonistas, quienes convocan estas movilizaciones y a quienes venimos a apoyar en la defensa del territorio y de la vida. Gracias.